Alianza Petrolera le madrugó a la temporada segundo semestre 2019. El equipo de Barranca Bermeja regresó hoy a prácticas. Sí, tan pronto terminó el campeonato para nosotros, se dio una pausa a los al cuerpo técnico y a los jugadores, que termina en el día de hoy. Y ya mañana se iniciará el pleno, pues la evaluación de los jugadores después de su descanso. Alianza, a través de comunicado de prensa, ratificó al cuerpo técnico encabezado por César Torres y como asistente técnico Sergio Darío Herrera. Sí, hicimos una evaluación muy detallada del trabajo de ellos. La verdad es que, si bien es cierto que estamos con dificultades en el descenso, del cuerpo técnico al finalizar el campeonato había encontrado lo que nosotros consideramos un equipo sólido. Solo dos jugadores salen de la institución hasta el momento, son ellos Harold Rivera y Luis Fernando Mosquera. Bueno, yo sé Mosquera porque siempre estuvo con algunas molestias de salud desde que llegó, y pues el otro jugador pues no dio el rendimiento que esperábamos y seguimos evaluando, inclusive la salida de algunos otros jugadores que se tomarán los próximos días. Por ahora no se conocen los refuerzos que lleguen para el segundo semestre. Estamos realmente, se está esperando la terminación del campeonato para proceder a concretar algunas de las conversaciones que hemos tenido, y esperamos que en los próximos días se puedan vincular los nuevos jugadores al equipo. Alianza adelantará por estos días trabajos en el estadio Club Infantas y Cancha Cotraeco.